Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al nuevo video de Santa Marta a un clic. El día de hoy hablando de los museos. ¡Vamos allá! Bien, videos sobre museo. La pregunta que siempre se debe hacer es ¿cuántos museos hay en la ciudad? ¿Cuántos museos hay, muchachos? ¿Cuántos conocen? Cinco. Ay, qué cinco. ¿Cuántos conoces tuyas? ¿Cuántos museos conoces en Santa Marta? Está el de la Quinta. Está el de la Universidad. Está el religioso. Está el de la Casa de la Aduana. Más o menos, te voy a dar ahí un... Se te escapan varios. En realidad, hay varios museos dentro de la ciudad de Santa Marta. El más famoso, por así decirlo, por estar dentro del centro histórico y además de ello, su entrada es gratuita, muchos lo han visitado, las personas han pasado al frente de él y además que tiene una importancia histórica, es el Museo del Oro Tayrona. Un museo que al día de hoy está dentro de la Casa de la Aduana, que en realidad no es tan antiguo, en realidad recuerden que esta casa es declarada Monumento Nacional Histórico para 1970, comprada por el gobierno en el 73, y desde el 79 empieza a ser construido todo este Museo del Oro Tayrona. Hoy día exhibe 470 piezas y tal vez un poco más entre lo que es toda la cultura tayrona y los aborígenes. Ahora bien, cuatro salas posee y cuentan historias distintas. Desde las sociedades prehispánicas, Bolívar estuvo aquí, historias de la Casa de la Aduana y la gente del Magdalena. ¿Qué otros museos hay? Quédense aquí. Museo y que también está dentro del centro histórico es el Museo Puccini, un museo de arte religioso que desde el 2014 funciona en nuestra ciudad bajo la idea del famoso obispo que durante 25 años presidió la diócesis de Santa Marta, Ugo Puccini Banfi. Allí podremos encontrar un recordatorio de lo que es esa relación hombre-Dios y también arte religioso bellísimo que expresa un poco de los ideales de la Iglesia Católica. Y que también está dentro del centro histórico, es el Museo de Arte de la Universidad del Magdalena, ubicado dentro de las instalaciones del Claustro San Juan Nepomuceno. Este museo funciona desde el 2003 y bajo el auspicio de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, donde en dos salas exhiben distintas obras de manera itinerante y permanente, con una colección de más de 180 piezas y una sala itinerante que cambia rota de exposiciones una vez al mes. Al año logran aperturar 15 exposiciones, un museo donde se logra promover el arte tanto en la ciudad como en el país. Ahora, el cuarto museo, que adivinen dónde está, ¿sí? En el centro histórico de Santa Marta, es el Museo Etnográfico de la Universidad del Magdalena. Un museo que posee cerca de 400 piezas, entre arqueológicas y etnográficas. Un museo que hizo parte de la recuperación del Hospital San Juan de Dios y que fue colocado en esa edificación en el año 2005.
y lastimosamente con el pasar del tiempo terminó cerrando sus puertas. Al día de hoy este museo no está en funcionamiento, como tampoco lo está el Museo Puccini. Estos dos museos a quienes invitamos a que puedan volver a los ruedos y que nos sigan inspirando a través de sus muestras etnográficas, arqueológicas y también religiosas, lo que es la inspiración. Museo, y bueno, en realidad sí, Héctor tenía razón, es el famoso Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, el cual, a excepción de los demás, pues en realidad no está dentro del centro histórico, sino que está en el sector de Mamatoco, más exactamente dentro de las instalaciones de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Un museo que nace en el año de 1986 gracias a la idea del artista colombo-peruano Armando Villegas, quien decidió, a través de su inspiración, revivir el sueño bolivariano, la unión de las naciones, pero a través del arte. Y con la ayuda del expresidente colombiano Belisario Betancourt Cuartas, logran fundar el museo, que en 5 salas expresan el arte latinoamericano y del mundo en general. Sus 5 salas: Galería Espacio Abierto, Enrique Grau, Armando Villegas, Alejandro Obregón y Momo del Villar, están abiertas al público. En la ciudad de Santa Marta. ¿Y ustedes cuántos conocen? El día de hoy en Santa Marta Un Clic les invitamos a que conozcan todos estos lugares bellos, que con distintas ideas transmiten muchas cosas a las personas. Que por favor también aprovechemos estos espacios para poder divulgar y que además de ello los podamos disfrutar. En Santa Marta Un Clic también les invitamos a que aprovechen la ciudad de Santa Marta y sus bellezas. Por medio de este canal les informamos un poco de lo que posee la ciudad de Santa Marta, la perla. Este proyecto, Santa Marta Un Clic, es apoyado por FODCA, el Fondo Distrital para la Cultura y las Artes, y la Secretaría de Cultura, a quienes agradecemos enormemente. Un segundo museo, y que también está... El cuarto museo, que adivinen dónde está. ¡Pinche abanico! Digo, ¿que adivinen dónde está? Sí, también en el centro histórico. ¿Dije cuarto video? Sí. Bolivariano de Arte Contemporáneo. A excepción de los demás, este no está... Perdóname, Cristian. ¿Qué pasó? Tú te agachas y después te subes y quedamos... 6. Logra pensar, se logra inspirar y piensa. Ahí dice Momo el Villar. Pero no es Hernando el Villar. ¿Sí, eh? Le dicen Hernando Momo el Villar. Yo quedé, mi quedó así como que, espérate, como así. Lo dije mal toda una vida. Para que él le decían Momo el Villar. Él era...